Diría, en temas de crecimiento, pues lo más importante es que a pesar de esta ruptura temporal que hubo en cadenas de distribución durante el mes de octubre, el crecimiento sigue siendo 3.5%, que es un crecimiento en torno al PIB potencial que tiene el país y lo cual habían venido proyectando los cuerpos técnicos del banco. ¿Qué quiere decir con eso? Que en temas de crecimiento, pues básicamente no hubo ningún efecto fuera de las proyecciones que nosotros ya teníamos. Lo que hubo, pues, es un efecto, como mencionábamos en la reunión, un efecto en la inflación, la cual la proyección era que íbamos a terminar el año 2023 con 4.25%. Recordemos que aquí la meta de inflación del banco es 4% más o menos 1.5%. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos cerrar entre 3 y 5 y estar dentro de la meta. Ahorita los datos que recogió el INE, hubo un incremento en algunos precios, pues, de los que recoge el INE. Y lo que esperamos ahora cerrar es 4.95%, siempre dentro de la meta. Ahorita pues ya se regularizaron, diría, toda la cadena de suministros, por lo cual pues esperamos que ya la inflación en los meses subsiguientes pues empiece a regresar a su normalidad, pero diría el efecto en inflación pues fue 0.7%, pero siempre nos mantenemos dentro de la meta, lo cual pues diría es un aspecto positivo.